Señoras y señores, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Productiva TV. Hoy desde la región de Santa Rosa de Mondavi, departamento de Alto Paraná, donde venimos acompañando las diferentes jornadas de campo en exposición de variedades de soja. Y mucho más allá de los materiales, también hoy nos abocaremos a todas las nuevas plataformas biotecnológicas que se vendrán en el futuro para la agricultura paraguaya. Ya es una realidad la adopción de la Intacta 2-Xtend, pero se vienen otros materiales como el Víctera en el cultivo de la soja, el HB4 y asimismo también genes de resistencia apilados para el manejo de la roya. Señoras y señores, les invitamos a participar de este nuevo capítulo de Productiva TV. Al abrir esta primera parte de Productiva TV, acompañando esta jornada de campo de la cooperativa Unión Curupaytí, vemos cómo las empresas ya planifican el futuro en cuanto a la adopción de nuevas plataformas biotecnológicas. Y Víctera es una de ellas que más adelante vendrá a aportar también su beneficio para el manejo de las plagas en el cultivo de la soja. En el futuro también nuestra compañía, todos saben que Nidera es de Syngenta, ¿verdad? Syngenta SIP. Entonces, el día de mañana vamos a tener también una biotecnología propia, ¿verdad? Ustedes saben, tenemos el maíz Víctera, ¿verdad? Y se está trabajando, ¿verdad? En un futuro, tal vez no tan lejano, de que tengamos también una soja con esta biotecnología para Paraguay y no solo para Paraguay, ¿verdad? Aquí la compañía va a disponibilizar también a nivel global. Hay muchas novedades, adelantos que vamos a aportar para nuestro querido país también, ¿eh? El germoplasma de todas las compañías, no solo de la Genidera, procura de incorporar germoplasma para esos diferentes ambientes. Hoy en día la gente está apostando al Chaco, a regiones de campos bajos donde se siembra arroz y que haya una rotación. Tenemos variedades para esos ambientes, no solo Nidera, otras compañías también tienen. Entonces, ese aporte genético del germoplasma, yo creo que los productores se dan cuenta y están dándole valor también. El obtentor, verá, pone su granito de arena y obviamente el agricultor también pone gran parte. No obstante, nosotros siempre hablamos con los productores, con los gremios, que también reconozcan el aporte, el valor que está dando el germoplasma para que consigamos mejores rindes, mejores productividades, tratar de trabajar en mancomunión todos juntos para que podamos llevar el carro adelante todos juntos, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo y bueno, obviamente desear a todos los productores, a toda la cadena, ¿verdad? Que este sea realmente un año bueno para todos. En la jornada de campo de la cooperativa Unión Curupaytí se hizo un fuerte énfasis en el celoso proceso de calidad que es desarrollado para beneficio de los productores. Construir una semilla de alta calidad no es tan fácil, por causa que demanda de muchos factores y dentro de esos factores tiene un limitante que es el clima. Pero los procesos que se llevan a cabo para la producción de semillas en los acompañamiento a campo, en la cosecha, después viene la semilla, se pasa por el proceso de la OBS, que se limpia la semilla, se clasifica y después pasa por un riguroso control de calidad de semillas, donde analizamos el vigor, la germinación y otros análisis que son requeridos para emitir un certificado de semilla para así después comercializar esa semilla debido a una etiqueta que viene del SENABE que se autoriza para la comercialización de la misma. El padrón para germinación sería 80%, pero cada empresa semillera y nosotros de la Cooperativa Unión trabajamos con padrones arriba de eso para también llevar al productor una seguridad y también que su rinde de esa variedad, teniendo más vigor, más germinación, alcance también a él a producir más en su campo. La ventaja de hoy un productor usar una semilla certificada es la seguridad que él tiene, que va a recibir una semilla y va a tener todos los padrones de calidad, todo lo que él quiere recibir en una semilla que va a entregar en el campo para que así tenga una mayor productividad. En la oportunidad de la jornada de campo de la cooperativa Unión Curupaytí fueron presentadas variedades rústicas que vienen sobresaliendo en el país. Estamos aquí con dos materiales, soja par R49, que es un material que estamos promocionando en la mayoría de los días de campo. Y estamos aquí con la soja par R24, ¿verdad? La soja par R24 es un material muy adecuado para esta región, alta caja productiva,
peso de granos muy superior. Por cada 100 granos serían 18 gramos para arriba. Tiene un alto potencial de rendimiento de la soja para R24. Es un material también que presenta una amplia estabilidad. Puede sembrarse en diferentes regiones, no solamente aquí, sino también en suelos arenosos de San Pedro, mismo en el Chaco, también en Bolivia estamos vendiendo esta variedad. Es un material que tolera muy bien el estrés hídrico. Nosotros recomendamos la siembra de la soja para R24 a partir del 15 de septiembre, 10 plantas por metro lineal. La soja para R49, material menos sensible al fotoperiodo, eso quiere decir de que en siembras tempranas también puede tener un porte muy bueno. Hay que tener muy en cuenta nomás la densidad, tanto en siembras tempranas, intermedias o tardías. Recomendamos la siembra a partir del 15 de septiembre, 10 plantas por metro lineal. Son variedades resistentes a roya, son RR1 y son opciones muy interesantes para el productor que busca variedades RR1. Se viene en los próximos meses el Congreso Nacional de Semillas organizado por APROSEN y apoyado por PARPOT. Nuevamente PARPOT está apoyando al equipo de APROSEN en este evento que ya es en su quinta edición. Para nosotros es sumamente importante porque el evento congrega a todos los que tienen que ver con la cadena o el sector semillero. Y como bien saben ustedes, nosotros a través de la semilla expresamos nuestro germoplasma, el trabajo que tanto nos lleva realizar por todos los obtentores. Entonces siempre estamos apoyando el evento, el congreso y sobre todo dando énfasis en todo lo que es propiedad intelectual, derechos de obtentor, todo lo que está relacionado a biotecnologías, inclusive en marcas. Y este año queremos también tratar de introducir el tema de lo que es otras herramientas para mantener la propiedad intelectual, como son las licencias, que es sumamente importante en todo el sector. Un punto importante que congrega a muchos estudiantes. Para nosotros es también clave capacitar a nivel universitario sobre el tema de propiedad intelectual, sobre realmente quiénes son los obtentores, cómo trabajamos. Les invitamos cordialmente a todos los que están en el nivel académico, profesional inclusive, que trabajan y que no en el área, porque queriendo o no, todo se relaciona con el sector semillas. Entonces, muy, muy orgullosos de la organización de este quinto congreso, que esperemos que se lleve con igual éxito que en años anteriores. La APROSEN prevé varias mesas temáticas para acompañar las necesidades del sector semillero nacional. El quinto congreso viene con interesantes temas, por supuesto, siempre en las áreas temáticas que venimos desarrollando. Vamos a tener áreas temáticas del marco regulatorio, biotecnología, producción de semilla e innovación. También vamos a tener sobre la parte de control de calidad en semillas y vamos a tener un componente específico en la parte de semillas forrajeras, que se viene muy interesante para nuestra región, para el sector ganadero principalmente, que está desarrollando una ganadería importante, para lo cual necesita material genético para la alimentación de los animales. En ese sentido, nosotros tenemos una empresa que está dedicada a la parte de producción y comercialización de semillas de especies forrajeras. Luego vamos a tener una parte que es de la parte de tecnología de semillas y, por supuesto, una parte no menor importante también es el área que queremos incorporar, es la parte de los nuevos elementos claves que estamos teniendo, que es la parte de la producción de semillas sustentable y un poquito siguiendo todavía el tema de huella de carbono y otros temas que hoy día nosotros no podemos dejar de lado. Así que esas son nuestras áreas temáticas que vamos a tener. Seguimos avanzando la mañana de Productiva TV y en este segundo bloque vamos a ver la expectativa en torno a la habilitación de nuevos materiales con la plataforma HB4 Resistencia a la Sequía, además de genes apilados para el manejo efectivo de la roya asiática. Próxima campaña ya vamos a tener una nueva variedad de TMG con que es ya con 12 genes apilados de inox, ya está lanzado en Brasil, año que viene lanzamos en Paraguay, entonces es una variedad que viene entonces para compor el portafolio de las inox, es una variedad un poco más precoce también y que soporta más presión de la roya asiática. Además tenemos también ya
Este año completamos ya 2 años de VCU de HB4 y también tenemos la plataforma nueva de Extend también. Entonces, para la próxima campaña ya vamos a tener novedades para HB4 y Extend también. Hoy acá en la jornada de día de campo tenemos 2 lanzamientos nuevos de TMR. La primera acá es TMR 2757 y Pro, precoce de grumadurez 5.8, intacta, una variedad que tiene resistencia a 2 isolados de fitófera, 2,4 y 36,1. Es un gran diferencial. Sería para cierre de sembra. Es una variedad que tiene una sanidad fantástica, con alto potencial productivo y estabilidad. Y la otra variedad que tenemos allí es TMR 1160, que es una variedad de grumadurez 5.9, una variedad RR1, un poco inédito, porque las demás empresas no lanzan más RR1. TMG como sigue lanzando para tener variedades RR1 para los productores. Ela é também com resistência a 12 isolados, fitófilos 2.4.1, 36,1. É uma variedade que tem potencial produtivo alto, estabilidade, tolerante ao vulco e seria para ser dezembro também. Variedades con la plataforma RR e intacta fueron acercadas a los productores de la región de Santa Rosa del Mondaguy. Acá hoy tenemos 2 variedades, ambas del obtentor FT. La 2557, variedad de ciclo corto, una característica muy fuerte de la variedad es ramificación extremadamente escasa. Sí o sí necesita altísima población la variedad para trabajar. Tienes que buscar llegar a la cosecha con mínimo 14 plantas. Y una variedad que sí o sí para fines de septiembre y inicio de octubre. No hay que sembrar antes porque sí o sí vas a tener problemas de crecimiento de planta. Una variedad para trabajar muy bien. Quien trabaja con trigo, excelente variedad para cosechar tu trigo a inicio de octubre, sembrar esa variedad y por su ciclo muy rápido vas a tener tiempo de ventana de siembra para hacer safrinha aún en febrero, con mucha tecnología también para manejo de nematodos. El otro tenemos la 4160, que también un ciclo bastante corto, pero en comparación con esa tiende a tener una semana más de ciclo. Es un material que se puede sembrar ya a partir del 15 de septiembre, muy exigente en población. Tienes que trabajar sí o sí con llegar a la cosecha con 14 plantas. Puedes sembrar a partir del 15 de septiembre y entrar todo el octubre, pero nunca reducir menos que 14 plantas. Y sí o sí, ambos materiales posicionar en suelos de alta fertilidad, son muy exigentes de fertilidad. Tenemos para el agricultor que aún le gusta trabajar con material RR, tenemos esta opción acá, que es la RR, y también tenemos el 4160, que es la opción intacta para quien trabaja ya con tecnología intacta. Una excelente concurrencia, ávida de conocimiento, se tuvo en la jornada de campo de la cooperativa Unión Cruz Pactú. Es la primera evento del año, ¿verdad?, que organizamos, un día de campo exclusivo de variedades de soja. Este año es la 7ª edición, materiales de soja que hacemos solamente para demostración, algunos materiales nuevos que están entrando. 2 épocas de siembra, hacemos la primera época se sembró el 9 de septiembre y la segunda época en 4 de octubre. Entonces hacemos estas 2 épocas para ver el comportamiento de los materiales, el crecimiento, ramificación, el comportamiento de enfermedades también. Tuvimos un septiembre y octubre muy frío, la soja se quedó muy atrapada y después tuvimos una buena condición de clima con lluvias y temperaturas, la soja creció bastante. Y ahora al final, en el mes de diciembre, tuvimos una sequía donde los materiales, algunos se ve que tolera más la sequía, otros menos, ¿verdad? Gracias a Dios, acá en la cooperativa, en la área experimental, tuvimos algunas lluvias que en el medio ahí agarró algunas lluvias, entonces tuvimos menos daño en la soja, ¿verdad? Pero se puede percibir diferencias de tolerancia a la sequía en algunos materiales. El día de campo hacemos para los agricultores, entonces es una satisfacción muy grande poder recibir a la gente y compartir las experiencias que acá tenemos en el día de campo, ¿verdad? Los materiales y poder demostrar esas novedades. Las malezas siguen generando contratiempos a los productores, por ende, las recomendaciones son puntuales para disponer de un campo libre de hierbas indeseadas. En los últimos años, a cada año, viene ingresada una nueva maleza resistente a los sistemas de producción. Nosotros tenemos caruru, resistente a glifosato y a inhibidor de LS, capiuna, que es obidens, resistente a glifosato e inhibidor de LS, tenemos la lecherita, resistente a glifosato e inhibidor de LS, por último, tenemos el capi pororo, la digitaria insularis, resistente a glifosato
Cletodin y el Oxifop. Entonces, es un gran problema y los productores que tienen ya esas malezas dentro de sus lotes ya saben que anualmente hay un costo mayor de producción debido a la necesidad de control de esas malezas. Que esas malezas necesitan tanto de control en preemergencia como también en posemergencia. El mayor y mejor insumo se llama conocimiento. Nosotros hacemos investigación ¿para qué? Para que el productor no necesite errar dentro del campo. Nosotros anualmente hacemos centenas de testes, de pruebas, donde hacemos testes con mezclas, con herbicidas, en preemergencia, en posemergencia, con adyuvantes. ¿Para qué? Para que el productor no erre dentro del campo. Porque nosotros sabemos que cuando el productor erra, ele erra grande, é um lote inteiro ou muitas vezes a estância inteira que o produtor erra em um manejo. Isso todo implica em custo adicional para o manejo, isso implica também em perdas de rinde por las malezas em meio de los cultivos. El último año no fue nada fácil para la industria semillera nacional, que tuvo que realizar un esfuerzo importante para seguir brindando innovación a los productores. Después de un año bastante complicado, sabemos que la última zafra que tuvimos, tuvimos una merma en cuanto a lo que es la producción. Fue afectado bastante lo que es la parte de la producción de soja. En un 70-75% hubo un quiebre. Entonces realmente hubo un momento dado que realmente estábamos muy preocupados en lo que es la semilla, ¿verdad? No íbamos a contar con semillas para nuestra siguiente siembra. Pero gracias a Dios tuvimos la posibilidad de poder hacer algo en Safriña y eso dio la posibilidad de que podamos hacer de vuelta semillas y semillas de buena calidad. Entonces realmente hoy podemos decir de que el sector semillero hizo su trabajo, puso a disposición de todos los productores semillas, pero en algunos casos hubo semilleristas que quedaron con un stock. Eso se debe un poquitito a que, como es sabido, todos los productores hacen parte de Safriña. Esa Safriña la utilizan para el uso propio de semillas, ¿verdad? Eso un poco afectó también a la cadena de los semilleristas. Hay empresas que sí quedaron con un stock un poquitito alto y algunos sí le faltó semilla. Entonces realmente eso es una buena señal también para nosotros. Pero sí queremos apuntar a incentivar más el uso de la semilla certificada. Tercer bloque de Productiva TV. Estuvimos hablando esta mañana de las nuevas plataformas biotecnológicas que vendrán a la agricultura paraguaya en el futuro. Pero en esta campaña la realidad es que comercialmente ya se sembraron materiales con la nueva plataforma Intacta 2XTEM. El día de hoy, en este día de campo de la cooperativa Unión Curupaytí, estamos presentando la NS6433 Intacta 2XTEM. Es una variedad para apertura de siembra, grupo de madurez 6.4. Características principales: buen porte en siembras tempranas, entre nudos cortos. Tiene una ramificación también muy buena, de media alta, y también como una estructura un poco cerrada, que eso facilita también posteriormente la aplicación de los productos químicos, que hace que llegue fantásticamente al tercio inferior de la planta. Por ello también se destaca en su sanidad, excelente comportamiento ante macrofomina que estamos evidenciando en todas las evaluaciones y visitas hechas a campo durante esta zafra. Actualmente la estamos posicionando en parcelas de media a alta fertilidad para aprovechar todo el potencial con la que ella también viene cargada. Tenemos excelentes resultados de fundaciones, las más reconocidas del Brasil, lo que es Mato Grosso. Por ejemplo, la Fundación MS, donde ella está liderando en los resultados entre los primeros lugares. Tiene un ciclo de 132 días y también, como mencioné, viene para aportar grandemente al productor. Variedad de soja con la plataforma Intacta 2XTEM junto a su refugio estructurado fue presentada a los productores en oportunidad de la jornada de campo de la cooperativa Unión Curupaytí. Estamos presentes aquí en este día de campo junto
con la cooperativa Unión Cruz Pactiv, que es nuestro multiplicador licenciado, para mostrar al público todo nuestro portfolio de variedades de soja. Tenemos disponibles 4 materiales de soja Monsoy, 2 materiales con tecnología intacta y 2 materiales lanzamiento con la nueva plataforma biotecnológica intacta 2 Extend. Tenemos nuestros 2 lanzamientos, que son la Monsoy 6301 I2X y la Monsoy 6101 Extend. Una variedad con proteínas apiladas y control o resistencia al herbicida dicamba para así tener un mejor control de aquellas malezas que hoy día están siendo muy difíciles de eliminar en el lote del productor. Le sigue su refugio estructurado, que es la 6101, un material también de altísima caja productiva que viene a acompañar esta nueva plataforma biotecnológica, que es un conjunto de soluciones que el productor hoy tiene disponible ya en el mercado para así tener ese salto en productividad. En lo que es plataforma biotecnológica intacta, tenemos la Monsoy 6410 para apertura de siembra y la Monsoy 5947 para una siembra intermedia y siembra tardía. Ambas variedades con mucha aceptación en la zona, con una gran adaptabilidad en estos suelos de Alto Paraná, que son suelos altamente productivos. Se suman las variedades que ya albergan la nueva plataforma Intacta 2 Extend en el medio nacional. Hoy estamos teniendo la variedad con tecnología intacta, la Domario 6668, que se destaca principalmente por su muy buena arquitectura de planta, muy buen potencial productivo, alto peso de 1000 semillas. Son variedades que hoy estamos notando, que estamos observando que el productor tiene mucho interés para arrancar tempranamente su siembra y alcanzar altos techos productivos. Y la nueva plataforma que tenemos para ofrecerle al productor es una variedad para lo que es apertura de siembra. El grupo madurez 6.4, que es la Brasmac Nexus, que también se destaca principalmente en el buen comportamiento a lo que es enfermedad final de ciclo, muy buena fijación de vainas por entre nuevos productivos. También la arquitectura de planta, que donde muchas veces vemos que nos limitamos un poco en la fecha de siembra, es una variedad que tolera bastante la came. Es una variedad que también para arrancar bastante temprano la siembra, donde permite levantar y tener este espacio de buen porte, con eso conseguir tener una buena performance en cuestión de productividad. Y la otra variedad que es para cierre de siembra, que es la Brasmac Torque 57IX60, grupo madurez 5.6, la variedad más precoz que tenemos dentro del portfolio con esa tecnología. Una variedad que se destaca por su precocidad, alto techo productivo, muy buen peso de 1000 semillas y agrega un poco también la tecnología STS. Son 3 productos que estamos teniendo de novedad dentro de nuestro portfolio para el productor seguir creciendo en productividad. Las mujeres están teniendo cada vez más participación en el agronegocio a fuerza de capacidad y esmero. Somos hoy en torno de 500 mujeres que estamos cadastradas. Tenemos un grupo ahí que está desde docentes, agricultoras, empresarias, alumnas, estudiantes. Muchas están trabajando en empresas también. Entonces, el grupo de mujeres de agro son un grupo de mujeres que están enfocadas y actuando en el agro. No hace falta que sea ella ingeniera agrónoma, no hace falta que sea ella veterinaria recibida, pero que esté actuando en las empresas, en la chacra con su esposo o una independiente también, porque tenemos contadoras, tenemos mujeres en la parte financiera de las empresas, en la parte de logística y marketing, y nosotros decimos que todas son mujeres del agro porque están involucradas directamente en el agro. Sabe cuando siembra, cuando se cosecha, los cultivos del país, sabe el costo de se producir, lloran casi, torcen por la lluvia o entonces para que pare de llover. Entonces todas son mujeres que están ahí en frente del agro no Paraguay también, muchas protagonistas, empresarias. Entonces estamos ahí hace 2 años hablando para el Paraguay y para el mundo que hay sí mujeres en el agro del Paraguay trabajando, actuando directamente. Si quieren participar del grupo, tenemos en el Instagram, YouTube y Facebook la página de Mujeres del Agro del Paraguay. Lo que queremos es que vengan con voluntad de sumar y de compartir sus conocimientos. Y siempre pensando que juntas sí somos más fuertes.
Cuarto y último bloque de Productiva TV, y también esta campaña fue realmente importante para poder medir el grado de tolerancia a diferentes tipos de estrés que se han presentado a lo largo de esta campaña 2022-2023. Estos son los materiales que hoy aportan valor al trabajo del agricultor. Nidera Semillas, como siempre, está apostando al país, trayendo novedades también. Producto de esas novedades es justamente la que estamos viendo aquí, una nueva biotecnología que es propiedad de otra compañía, la compañía Bayer. Nosotros somos parceros, somos aliados comerciales también. Estamos con la NS6433 y Doshis, ¿verdad? Ya es una variedad que estamos registrando en forma comercial en esta campaña. Entonces ya vamos a disponibilizar también para los productores para que puedan observar en el campo cómo es el comportamiento. Ustedes, la gente ya está viendo en algunos días de campo el potencial que tiene, la riqueza que va a aportar también esto a los queridos productores. Y no solo esto, ¿verdad? Nidera Semillas, como siempre, está apostando mucho al país. Hoy en día tenemos nuestra central en Brasil y en Argentina, ¿verdad? Y estamos trabajando para traer nuevas biotecnologías, nuevas genéticas, nuevos germoplasmas, ¿verdad? Que puedan sumar a nuestro portafolio de productos a Paraguay. Nidera Semillas también cuenta con un equipo que estamos ampliando en Paraguay para tratar de atender mejor a nuestros clientes, a nuestros multiplicadores, a los productores que son nuestros clientes, ¿verdad? Para que podamos estar con ellos en el campo, tratar de evacuar las dudas, tratar de darles un posicionamiento correcto de nuestras variedades. Así que estamos con mucho optimismo para poder brindarles, reitero, ¿verdad? Un soporte técnico como ustedes se merecen y ir juntos, ¿verdad? Apostando a una buena productividad. La elección de un buen híbrido puede brindar enormes beneficios a los productores. Sumándole manejo, el resultado será óptimo. Estamos actualmente trabajando con la 7910 y el Decal 360. Esto se sembró la segunda semana de enero, ¿verdad? Tuvimos mala distribución de lluvias, faltó agua realmente, por eso también tuvimos ciertas reducciones de población de plantas por hectárea. Pero aún así estamos sacando muy buenos rendimientos. Estamos en un promedio en esta parcela de 7,5 toneladas por hectárea de maíz. Este es un maíz que está plantado entre líneas a 90 centímetros y una población calculada de 60.000 plantas. Eso en teoría, pero tenemos que reducir un poco, entre un 5 a 10% la población de plantas que no germinó justamente por las condiciones climáticas, ¿verdad? Tres cosas importantes: la sanidad, el rendimiento, y también que es muy compatible con este sistema que estamos trabajando del maíz con braquiaria, ¿verdad? Realmente Decal 360, muy buen material desde el punto de vista de calidad de grano, excelente. Estamos con una aplicación de fungicida, ¿verdad? Y vemos que realmente el material, comparando con otros materiales, ¿verdad?, presentan una muy buena sanidad en la espiga sobre todo, ¿verdad? Viendo este Decal 360, yo creo que desde el punto de vista de sanidad genética, pasó en la prueba de fuego, como se dice, ¿verdad? Voy a trabajar con este material en ya zafra también. Y la idea también en zafriña ya es crecer en área, un híbrido que realmente, por lo que yo he visto acá en resultado de campo que estamos teniendo, recomendadísimo. Producción y sanidad, excelente. Lograr ganar en forma consecutiva la competencia de mayor productividad de soja en Brasil no es una casualidad. Eso conlleva mucho esfuerzo, dedicación y hacer bien los deberes en el campo. La búsqueda de alta productividad hoy es una necesidad del productor, visto los altos costos de producción y la evolución tecnológica que a gente tiene en la cultura de la soja. Los caminos para alta productividad son trazados degrau a degrau. Llevan muchos años para que el productor consiga atingir, por ello precisa tomar la decisión de iniciar. Yo inicié 15 años atrás en mi propiedad una mejora directamente feita en el solo, lo que impactó en la mejora de la productividad y también de la estabilidad productiva a lo largo de los años, o sea, en años de baixa chuva, nós temos uma produção ainda de 20 a 30% maior que o nosso município. Em anos de boa chuva, nós também conseguimos colher mais, ou seja, essa melhoria feita no solo, essa busca pela alta produtividade, nos traz mais segurança e mais renda para nos mantermos também na atividade do campo. Eu defendo muito que o produtor rural não pode se basear apenas em produtos para garantir a sua produtividade. Ele tem que melhorar o processo, desde capricho,
desde melhoria com solo, cobertura com palhada, escolha de boas genéticas, uma boa semeadura, bons manejos fazem com que a gente produza mais. Então, nem sempre o produtor colhe mais onde ele gasta ou investe mais. Muitas vezes ele colhe mais onde ele perde menos. Então, o produtor que conseguir observar onde estão os seus gargalos, onde estão as suas dificuldades e os desafios, suas perdas produtivas, passa a colher mais. La agricultura de precisión y la corrección de suelo son esenciales para apuntar a una alta productividad. Los campos tienen una variabilidad. Esa variabilidad ella puede ser natural por las características de formación del suelo o puede ser una variabilidad inducida por el hombre a través de prácticas de manejo inadecuadas. Entonces, el camino es usar las herramientas disponibles hoy de imágenes, laboratorio, análisis, identificar estas variabilidades y tratarlas de la mejor manera buscando mejorar el potencial productivo del lote como un todo, siempre con el foco en aumentar productividad y ser más sustentable y rentable también la actividad. Hay mucha información disponible, todo lo que es la información sobre química, física y biología del suelo, está disponible. Lo que siento es que falta dos cosas. Más gente en el campo haciendo un asesoramiento a los clientes, a los productores, para que esa información llegue y sea realmente utilizada de la mejor manera posible. Y por otro lado, la mano de obra, la logística de los procesos. Tenemos información disponible, tenemos máquinas disponibles, tenemos productos de altísima tecnología, pero muchas veces falta ese proceso de tener la información, transformar isso em uma atitude, em uma atividade e executá-la. Así estamos poniendo punto final al programa de la fecha. Espero que haya sido el agrado de todos ustedes. Estuvimos conociendo las nuevas plataformas biotecnológicas que se vendrán en el futuro aquí en la agricultura paraguaya, además de otros materiales que ya se han incorporado recientemente. Lastimosamente, tenemos situaciones adversas que experimentar, como estos tipos de estrés, de sequía o exceso de agua que se han presentado a lo largo de esta campaña. Sin embargo, el espíritu del productor con el acompañamiento de las empresas obtentoras ayudan a encontrar nuevas herramientas. Muchísimas gracias a las empresas que confían nuevamente en Productiva TV en esta temporada 2023 y a aquellas que aún no lo hicieron, les invitamos para que formen parte de esta gran plataforma de comunicación especializada en el sector agropecuario. Nos reencontraremos la próxima semana cuando estemos haciendo un nuevo capítulo de Productiva TV. Que el Todopoderoso les dé salud, bendiciones, trabajo, prosperidad. Y no se olviden, mis amigos, que en sus vidas alguna vez necesitarán de algún médico o de algún abogado. Pero de un productor necesitamos tres veces al día. Hasta la próxima. Permiso.